Bueno, soy Dayana Copini, eh, soy licenciada en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Eh, bueno, para empezar a dictar un curso de analista en, en Higiene y Seguridad que lo brinda el Ministerio de Trabajo. El curso cuenta de 48 horas, el cual se va a dividir eh, de 5 horas los días sábado. Va a durar aproximadamente dos meses, solo va a ser los sábados de 9 de la mañana a 13 horas. Eh, en el cual se van a tratar diferentes temas, ya sea um, de prevención y de eh, conocimientos acerca de los riesgos que pueden llegar a haber en alguna organización. Las personas que hagan este curso, que lo lleven a cabo, eh, bueno, pueden tener conocimientos básicos o quizás no conocer de qué se trata pero pueden adoptar eh, conocimientos que, para ampliar su currículum o para ayudar en, su, en la empresa de que trabajan, si trabajan como empleados, o para implementarlos en su propia empresa o microemprendimiento. El curso eh, nos, nos va a brindar conocimientos eh, para poder desarrollarnos en nuestro ámbito laboral ya sea con mayor conocimiento acerca de la higiene y la seguridad para el cuidado propio de sí mismo de cada uno del que adquiere los conocimientos también nos va a salir para escalar o, cre o crecer en la empresa eh, porque bueno porque estamos adoptando los conocimientos más amplios y en algo que hoy tiene mucho auge eh, tener estos conocimientos o adoptarlos porque no solo pueden llegar a, a darnos un beneficio eh, en sí mismos, sino para cuidar a las personas que nos rodean. Si yo tengo una empresa, ya sea pequeña, mediana, grande, puedo brindar conocimientos a las personas que están, eh, que están trabajando conmigo o puedo brindarles herramientas. Y eh, individualmente... Voy incorporo conocimientos como eh, prevención de accidentes, prevención de, accidentes, de enfermedades profesionales, eh, también de primeros auxilios, que nos sirve mucho eh, en sí como persona para desarrollarnos, ya sea en la vida cotidiana o en el puesto de trabajo, o bueno, o, o, o en diferentes ramas. Esto sirve para desarrollarse en organizaciones con fines o sin fines de lucro, o sea, siempre en el que haya contacto con personas, eh, se, se, se pone en juego. Eh, en sí, en la persona es un conocimiento muy interesante para incorporar en el currículum, ya que siempre que haya una persona que, que tenga estos conocimientos, una empresa va a preferir un empleado que tenga conocimientos en higiene y seguridad ¿por qué? porque hay menos probabilidad que se me accidente o que eh, contraiga a algún tipo de enfermedad porque ella conoce cómo prevenirla o bueno o no llegar a, al extremo de, de accidentarse y para la empresa siempre es mejor bueno eh, yo quiero agradecer a, a, al personal de, del SIC, de la oficina de empleo a, a la trabajadora social eh, por haber confiado en mí para bueno para dictar este curso y espero que sea de utilidad y que sea interesante y que el que se quiera sumar que estamos a tiempo, que se sume, eh, que le va a gustar o que venga, que escuche, que, que porque quizás eh, no conoce de qué se trata y le interesa. Eh, bueno, eh, muchas gracias, eh, muchas gracias a, a la municipalidad que, que, que también cumple su rol en esto. Y, y bueno, los invito a que se lleguen, a que participen de las actividades que se realizan acá en el SIC o, o que nuestro pueblo eh, tiene para los habitantes, para, los, para la población.